Bueno, buenos días. Estaba escribiendo un mensaje, pues porque un mensaje que ya les debió haber llegado a todos en el chat de Zoom, ya que todos sabemos que algunas personas presentan inconvenientes, ¿sí? En el sonido, ¿listo? Entonces, no he colocado el video. Vamos a colocar el video en conmemoración de la afrocolombianidad. Y ahorita, cuando esté rodando el video, me van a escribir, profe, yo sí escucho, profe, yo sí escucho, ¿listo? En este momento vamos a colocarlo, ¿listo? A ver, ¿qué se me escapa? ¿Qué detallito se me escapa? Vamos a leer lo que diga el grupo. Grupo de docentes. ¿Qué más dice el rector? Este video es de parte del profesor Julio Villamarín. Lo editó el video del profesor, ¿listo? Entonces, bueno, iniciemos el video. Ya no tengo más personas en la sala de espera. Entonces ya podemos iniciar el video. Luego del video vamos a continuar la clase común y corriente. ¿Listo? Bueno. La población afrocolombiana corresponde a las comunidades descendientes de las personas africanas esclavizadas por los españoles y las comunidades cimarronas que conquistaron su libertad entre 1510 y 1852. Mediante la Ley 21 del 21 de mayo de 1851, el presidente liberal José Hilario López decretó la libertad definitiva de los esclavizados en Colombia. La abolición de la esclavitud terminó al menos en la largo viaje de miles de africanos que por más de 3 siglos desembarcaron en nuestras costas como mercancía humana, trajeron consigo saberes, conocimientos, lenguas y artes que aún hoy los colombianos contemporáneos desconocemos. Uluma wenjello. Bueno,
Entonces, ¿qué más me han escrito en el chat? Saludos. Ah, no sabía que se miraba eso. Listo, ya. Pero sí, a lo último lo quité. Entrecortado. Yo creería que los que no miraron bien el video como entrecortado, tal vez sería por problemas de internet, ¿no? Porque pues aquí no. Igualmente, en las próximas clases van a continuar viendo. Van a continuar viendo que este que no hemos llamado a lista. Bueno, ahora sí, entonces ahora pasemos a la lista. El llamado a lista conmigo no se demoran porque rápidamente me escriben ahí. Presente, ¿cierto? Pues. Listo, pónganme cuidado. Entonces, me van escribiendo los de sexto uno presente y yo los voy escribiendo. Les voy escribiendo su Entonces, ya me escribió Paula García. Es Paula García. Creo que es que está molestando. Un momento. Entonces, Asmayer Garzón. Ya me escribió Garzón. Uy, me escribieron hartos. Me quedé. Galeano. Contecha Medina. Tolosa, Medina, Basto. Ah, pero ojo, porque estoy en sexto uno, ¿no? Solo me escriben los de sexto uno. Gómez, Asmayer, Manuela Martínez, Arisa, ya me escribió, Bautista ya me escribió. Hay unos que ya, como me escribieron varias veces, se me pasó y no lo alcancé a apuntar, me vuelven a escribir. Contreras ya, María José Portilla, ya Portilla, Cárdenas González, ya Peña López, ya me escribieron, Peña López, listo. Matthew Hernández. Ah, pero ojo que Matthew es todos, ¿no? Fernando Medina. De la Osa es de todos. Necesito los de qué, los de sexto uno. Samuel Sánchez ya. Pablo Sofía Palacios, listo, ya estaba. Ana María Murcia, listo. ¿Quién más me falta aquí? Giovanni Mesa. García Paula ya me ha escrito. No la he colocado. García Juan Pablo. ¿Dónde está García Juan Pablo? Marín, David, Martínez, Manuela ya me ha escrito. Peña ya me escribió. Navarrete Mati también. Bueno, García Juan Pablo nuevamente. Marín. Urrea, ya me escribió Urrea. Vigoya, Tolosa ya me ha escrito. Vigoya, Rojas. Bueno, entonces, personas que ya no me contestaron, entonces vamos a buscarlos manualmente. Entonces, busquemos a García Juan Pablo. No está García Juan Pablo conectado. Busquemos a Marín. Marín sí está conectado. Vamos a
vamos a decir, Pina está conectada. Pina no está conectada. Plazas. Plazas me parece que está conectada. No, sí, ya me ha escrito. Rojas. Matías. No, no está conectado Rojas Matías. Y un estudiante me dice, Ana me cuenta, me dice que Bigoya no está. Okay, listo, no está Bigoya. Ahora sí, escriban todos los de sexto 2 y los escribo acá rápido. Escriban presente los de sexto 2. Ya me escribió Bedo ya. Bedoya, Bastidas, Basto, Matthew Hernández, Dalel, Carvajal, Contreras Montañez, Abogal, De La Osa, Calderón, Mesa, Cruz, Chaparro, Pulido, Paredes, Ramírez, Sarmiento, Cuervo, Sarmiento, Cuervo, Cuellar, Vargas, Sarmiento ya Peña, Serrano, Nicolás Rojas, bueno, Cabrera, falta Cabrera, Clara Luna, ah, ah, no, hoy nos conectamos apenas se nos acabe. Nos conectamos. Cabrera. Amaya. Listo. Domínguez. Domínguez, yo ya la acepté. Ah, ya está, ya la miré. Ya está conectado. Guapacha. Guapacha está conectado ahí. Narváez, y Vallejo, Vallejo no está conectada, bueno, listo, 7 minutos nos demoramos tomando asistencia, el lunes 18 de mayo, quedamos en esta parte, ¿no? El lunes 18 de mayo quedamos en esta parte, ¿no? En la potencia elevada, cualquier número elevado a la 0 siempre da 1, ¿cierto? Entonces, cualquier número elevado a la 0 les da 1. Entonces yo alcancé a hacer unos ejemplos. Escribimos cualquier número, 4, 135, no importa qué tan grande sea, no importa si es el 1, 1 elevado a la 0. El único que no está definido, el único que aquí no da 1, pues de una vez venga lo aclaramos. Aclarémoslo de una vez. Ustedes no se hicieron una pregunta en ese momento, ¿cuánto les daría 0? Elevado a la 0. ¿Cuánto dará 0 elevado a la 0? Entonces, ojo con lo que dice aquí. Cualquier número natural diferente de quién. O sea, puede colocar cualquier número diferente de 0, no 0. ¿Listo? No, no da 1. ¿No da? Hasta el momento lo que le han explicado en matemáticas, no le han dicho cuánto da 0 elevado a 0. Entonces, por el momento, ustedes no saben cuánto da eso. ¿Cuánto da? No necesitan saber en este momento cuánto da. ¿Listo?
están en sexto, más adelante, cuando la matemática vaya avanzando más, cuando los temas vayan avanzando más, van a ir entendiendo cuánto da cero al acero, ¿listo? Tampoco da cero. No sé, ahorita están adivinando. Ahorita es pura adivinación. Bueno, entonces, si ustedes de pronto quisieran saber cuánto da cero al acero, les va a tocar, pues hay pruebas, ¿no? Pueden hacerlo por tanteo o por límites. Pero lamentablemente límites está en el grado 11, ¿listo? En el grado 11. Entonces, ahorita los niños de 11 están viendo matemáticas y están viendo qué es 0 a la 0. El 0 elevado a la 0, ¿no? No, Danilo. No, Carvajal. No, Basto. Entonces, si de pronto a ustedes les gusta curiosear, también pueden buscar eso en internet. Ustedes lo pueden buscar. Bueno, entonces, ahí quedamos. ¿Qué les informo a ustedes? Les informo que en su canal de YouTube, porque el canal es de ustedes, ¿no? El que tenga problemas de sonido, salga, se vuelva a entrar, reinicie en el computador, el módem lo apagan 10 segundos, lo vuelven a prender, ¿listo? Y si se vuelven a salir y vuelven a ingresar, yo los vuelvo a dejar entrar, ¿listo? Háganle que todo sea para que se mejore la señal de ustedes. Dice, cualquier número diferente de 0 elevado a la potencia de igual a cualquier el 0 elevado a cualquier exponente. Ah, eso ya es otra cosa, Mesa. Lo que pasa es que Mesa nos acaba de decir acaba de participar en clase y nos dice 0, ¿cuánto les da 0 elevado a la 1? ¿Cuánto les da 0 elevado a la 1 o 0 elevado a la 2 más bien para que no se me entreguen? 0 elevado a la 2 sería 2 veces el 0, ¿cierto? Entonces 0 por 0 por 0. ¿Cuánto le da? 0. Entonces, eso sí lo saben ustedes. El 0 elevado a cualquier número, pues siempre le va a dar 0, ¿listo? Pero ojo porque estábamos hablando del exponente, que el exponente sea 0 para cualquier número, ¿no? Ahora, usted el 0 lo puede elevar a cualquier número y siempre le va a dar 0. ¿Listo? Usted lo puede elevar el 0 ahora a la 3, ¿no? A la 3. Entonces, ¿qué le toca? Aumentar otro 0, ¿no? Pero por más ceros que aumente, siempre le va a dar 0, ¿no? Bueno, esa es otra propiedad que, pues, la pueden sacar intuitivamente. Entonces, le estaba diciendo que en el canal de YouTube ya les subí el video a ustedes, ¿listo? El video de este tema de matemáticas. En ese video lo que hago es complementar todos los tres temas, ¿listo? Porque si ustedes miran, es potenciación, radicación y logaritmación, ¿listo? Son las tres mezcladas. Y así se llama, mira. Entonces, en ese video explico los tres temas en donde se mira la relación, la relación que hay una con la otra operación, ¿listo? Así como ustedes saben que la suma está relacionada con la multiplicación y que la resta está relacionada con la división, así pasa con la potenciación, la radicación, y obviamente la potenciación está relacionada con la multiplicación, ¿no? Bueno, entonces, recuerden que en YouTube ustedes escriben CCAV, Colegio Cooperativo Antonio Villavicencio, audiovisual, ¿no? Y les aparece este de aquí, ¿cierto? Y buscan en las listas de reproducción, buscan el grado sexto, ¿no? La carpeta de sexto. Y ahí aparece ese profesor apuesto que está en ese tablero explicando. ¿Listo? Y ahí ustedes pueden mirar que yo escribí potenciación, radicación y logaritmación, las tres, ¿cierto? Bueno. Entonces, ya la clase pasada habíamos dejado todas las propiedades listas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues que
En un solo ejercicio pueden aplicar dos o tres o casi o las, bueno, lo que pida el ejercicio pueden aplicar distintas propiedades. Gabriela Bautista me dice 0 elevado a la 0 da A. No. Profe, da una letra o un número, da un símbolo. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Ah, bueno, entonces les aparece acá. Dice, a continuación se muestra cómo para simplificar algunas expresiones se aplican las propiedades de potenciación. Entonces, en la parte de arriba, ustedes pueden observar que aparece el 5 a la 8 por el 5, que yo les había dicho a ustedes, ah, bueno, aprovechemos esta aquí. Aprovechemos esta otra potencia que no aparece en la otra propiedad que no aparece en las ¿qué? En las propiedades, ¿cierto? Ahora vamos a explicar otra propiedad que no aparece ahí. Entonces, esta es el 0, el número 0 elevado número natural diferente de cero siempre da cero, ¿no? Eso es lo que está ahí, ¿no? Bueno. Ahora, sigue. La que le digo que no está ahí es la siguiente. Cualquier número elevado, cualquier número natural, ¿no? Número natural elevado a la 1. Eso, David Mesa. Por eso le digo que 0 elevado a la 0 por el momento para ustedes es una indeterminación. Incluso ustedes pueden hacer esa operación en cualquier calculadora y las calculadoras no le van. Algunas van a decir error, algunas van a decir. Van a botar algún símbolo, pueden botar el infinito. ¿Listo? Entonces. Pero por el momento ustedes no saben y pues si no me pongo a explicarles a ustedes eso, solamente les quiero como sembrar la duda, ¿no? Como para que ustedes miren que hay unas partes en las matemáticas que digamos hasta ahí llega el límite para explicarles esto y si pasamos ese límite ya estaríamos pasándonos a otro nivel, o sea, podríamos estar pasando un 11 o a un grado universitario, ¿no? Cualquier número elevado a la 1 da el mismo número, ¿cierto? Así. Entonces, si ustedes toman el 5 y lo elevan a la 1, pues le da el mismo 5. ¿A qué quiero llegar yo con esta propiedad? Que si ustedes miran un número que está solito, o sea, que no tiene exponente, ¿qué exponente realmente tiene? Vean. Si el número 5 está solito, en realidad tiene exponente 1, ¿cierto? No es que no tenga. Profe, 0 elevado a la 0 da 1, ¿no? Venga, a ver. A ver, si utilicemos la calculadora, pues para ver si les puedo despejar la duda. Aquí dice 0. Esta calculadora es más bonita. A ver, pongan atención ahí para que no se queden con la duda. 0 elevado a la 0. ¿Cuánto da? Indeterminante. Sí, mira, esto es una calculadora avanzada para el computador, para hacer operaciones avanzadas, estadística, de todo. Y dice indeterminado, ¿listo? Entonces, no va a dar en algún. Pero entonces.
cuando, ese tema, cuando diga indeterminada, es eso, pertenencia a 12, ¿listo? Entonces ya espero que con eso finalicen ese tema y nos retomemos el uno otro, ¿listo? Entonces, esta regla me va a servir para explicarles la parte que está allí abajo. No olviden eso. Si un número no tiene exponente, le colocan el 1, ¿no? O sea que, si este 5 no tiene exponente, ¿qué le colocan? Le colocan el... Le colocan un 1, ¿cierto? Entonces, 5 a la 8 por 5 a la 1 por 5 a la 3, ¿cierto? Ah, entonces toca sumar... Toca sumar el 5 a la 8, o sea, toca sumar el 8 con el 1 y con el 3, ¿no? Entonces, esa es una propiedad que nosotros miramos, porque cuando multiplicamos dos potencias y tienen la misma base, o sea, en un mismo número de abajo, entonces sumamos los de arriba, pero como son tres potencias con la misma base, pues podemos sumar los tres exponentes y dejar un solo, digamos, la base que es 5, dejar un solo 5 con el nuevo exponente sería la suma de los tres exponentes, ¿no? Que se sumaría 5 más 1 más 3. 8 más 1 más 3 le daría 9 y 3 sería 12, ¿cierto? Listo, entonces arriba quedaría el 12. ¿Y abajo cuánto quedaría? Pues abajo también toca sumar, ¿cierto? Toca sumar 4 con 7. ¿Cuánto le da la suma de 4 con 7? Entonces les daría 11. Ahora, el 12 lo tiene arriba y el 11 lo tiene abajo. Entonces restan exponentes, ¿cierto? Ahí hay un paso que no está visible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les muestro cuál es el paso que no está ahí. El paso que hace falta ahí. El paso que hace falta acá. Entonces se lo voy a escribir aquí. Entonces, ¿qué paso hace falta ahí? Entonces, quedó arriba 5 a la 12, ¿no? Como nuevo exponente. Y abajo quedó 5 a la 11. Entonces, ya habíamos visto la propiedad también, ¿cierto? Que como el exponente de arriba y el exponente de abajo se restan, ¿cierto? Entonces, al 12 le restan 11. Ah, por eso aparece esto acá, ¿no? Por eso aparece esto acá. ¿Listo? Entonces, y 12 menos 11 le daría 1. Y volvemos a la misma regla que les dije, ¿no? Si un número tiene como exponente 1, si ustedes les quieren dejar el 1, se lo dejan. Si no, pues dejan el solo número. Sin el 1, ¿no? O sea, pueden escribir 5 a la 1 o 5. Sí, nos volvemos a conectar. Acuerden que perdimos clase del martes por la evaluación. Bueno, ¿qué más? Aquí viene esto se llama una descomposición, ¿listo? Entonces, ¿recuerdan ustedes cómo se descomponía el 15? Entonces, al 15, ya lo subí. Entonces, el 15... El 15, ¿cómo lo descomponíamos? Lo podemos hacer de esta manera. Bueno, eso que me escribe usted... Mesa, eso es como relacionando 0 a la 0 con el inicio de la que del como dándole una explicación al universo, ¿no? Entonces, bueno, les iba a explicar cómo se descomponía el 15. Ustedes obviamente ya lo han trabajado conmigo. 15 lo puedo dividir por cuánto. O sea, a 15 le puedo sacar.
A 15 le puedo dividir por 3, ¿cierto? ¿Cuánto me da? 5, ¿cierto? Y a ese 5 lo puedo dividir también por ¿cuánto? Por 5, ¿cierto? Y me daría 1. O sea que, ¿en qué números dividí al 15? Por 3 y por 5. Ah, ya. Entonces, por eso aquí el 15. Y mira que el 15, ya estamos hablando de este 15. Este 15, ¿cierto? Ese 15 lo dividieron por ¿cuál? Lo dividieron por 3 y por 5. ¿Cierto? Hasta llegar a 1. Bueno, la idea de llegar a 1 es que ya terminó de descomponer. Entonces, al 15 lo dividieron en 3 y le da 5. Y al 5 lo dividieron en 5 y le da 1. O sea que 15 es igual a 3 por 5, ¿cierto? Por eso el 15 se cambia por 5 por 3. ¿Listo? Para que ustedes miren en su cartilla por qué se cambia el 15 en 5 por 3. Y el 14, obviamente, 7 por 2, ¿no? El 6, este 6, mira, este 14, lo cambian por 7 por 2, ¿no? Este 6, 2 por 3, 6, ¿cierto? El 7 no se puede cambiar y el 5 tampoco. Cuando ya tengan, ya voy a quitar esos rayones, ¿no? Cuando ya tienen esta expresión, ¿qué pasa ahora? Ustedes cogen el 3 y lo elevan a la 5. Cogen el 3 y lo elevan con el 3. O sea que queda 5 elevado a la 3. Vea, 5 elevado a la 3 está aquí. ¿Cierto? 3 elevado a la 3 está aquí. ¿Cierto? 7 elevado a la 4 está aquí. 2 elevado a la 4. Ah, perdón. 2 elevado a la 4 está aquí. Y lo mismo le pasa abajo, ¿no? Entonces, 3 elevado a la 3. 3 elevado a la 3 es esta aquí. 2 elevado a la 3. Sí, nos volvemos a conectar. Ahora, el 7 a la 4 ya estaba ahí y el 5 a la 2 ya estaba ahí, ¿cierto? ¿Qué hacen ustedes? Buscan los que se puedan multiplicar, los que tengan la misma base para poderle sumar los exponentes, ¿cierto? Ah, entonces, ¿ahora cuáles serían? Vamos a cambiar el color, cambiamos el colorcito. Entonces, ahora, 5 a la 3 con 5 a la 3 no tiene. Ah, bueno. Hay otro, me estoy adelantando. Hay una propiedad. En este caso es que si usted tiene arriba una misma cantidad, o sea, una base y una potencia igual arriba y abajo, o sea, con los mismos exponentes y las mismas bases se pueden cancelar. O sea que este 7 a la 4, con este 7 a la 4 se cancelan. Bueno, ¿cuál otro? Este 3 a la 3, con este 3 a la 3 se cancela, se desaparecen, ¿listo? Y quedaría que 5 a la 3, quedaría 5 a la 3, ¿cierto? Quedaría 2 a la 4, ¿no? Ahí están. Y abajo quedó 2 a la 3 y quedó 5 a la 2, ¿cierto? Hasta ahí, eso se lleva a eso, ¿no? ¿Qué hacen ahora? Si ustedes se fijan, vamos a encerrar. Voy a hacerlo de una mejor manera, pues ahí no está organizado, ¿no? Lo voy a organizar de otra manera. La cartilla lo tiene de esta manera. 5 elevado a la 3 por 2 elevado a la 4, ¿cierto? Aquí, vea, estamos en esta parte. Yo voy a hacer algo adicional que no está en la cartilla, ¿no? Para que ustedes lo comprendan un poquito mejor. Por 2 a la 3, 5 elevado a la 2, ¿no? ¿Por qué se cancelan? Entonces, si usted se pone a hacer la cuenta, ¿cierto?
¿Cuánto le daría 7 a la 4? 7 a la 4. Esta calculadora no significa. 7 elevado. Mira, 7 elevado a la 4. 2401. ¿Qué es lo que pasa? Usted más adelante, si usted no simplifica eso ahorita, más adelante le va a tocar simplificar por 2401. Entonces, porque eso quedaría como un fraccionario, ¿no? Entonces, para evitar eso, entonces, como arriba tiene 7 a la 4 y 7 a la 4 sería el mismo número, como es el mismo número arriba y abajo, se puede cancelar, ¿listo? ¿Listo, Alejandra? Bueno, nos queda menos de un minuto. Entonces, rapidito, ¿qué es lo que yo quiero hacer acá? Lo que quiero hacer es organizarlo. Entonces, ustedes pueden organizar acá esto. O sea que este 2 a la 3 lo voy a colocar de segundas. Lo voy a colocar aquí. Y el 5 a la 2 va a quedar de primeras. ¿Para qué? Para que no se desorienten. Entonces, miren, al 3, al exponente, nos concentramos en los 5, ¿no? Al 3 le resto 2. A este 3 le resto 2. Y a